Hola, noches. buenas noches, aquí estamos de nuevo, como otro año, aquí en Villanueva de Jalón, para nuevas sensaciones, que aquí siempre es muy especial, sacamos aquí bastante psicofonía, y bueno, este año a ver lo que sacamos, a Vale, ver. pues nada, pues sí, José. La verdad que aquí Villanueva del Jalón es un sitio especial para el grupo Diferente Versión. Llevamos ya con este año, ya vamos a cumplir 10 años Exacto. de mucha experiencia año tras año. Y luego también decir que hemos conseguido aquí unas psicofonías impresionantes. Una de ellas te tengo, la del año pasado, una mujer muy cariñosa nos dijo a mi pregunta a ver si quería hablar conmigo y me dijo que no quiero. Y eso es lo que vamos a buscar hoy, a ella sobre todo, ¿no? A esa persona que nos contestó con esas palabras tan tristes. Sí, ¿Verdad, la verdad que José? sí, la verdad que sí, compañero. Pues nada, buenas noches a todos, a los seguidores que tenemos en la página. Aquí, pues como han dicho los compañeros, estamos en un sitio que llevamos ya muchos años. Esta es la décima temporada, son muchísimos años ya. Esta es una pequeña iglesia tipo ermita, con las dimensiones que tiene, es como una tipo ermita del siglo XVI. Tenemos, por ejemplo, aquí detrás, tenemos dos capillas laterales, derecha e izquierda, que son patrimonio de la humanidad. Desgraciadamente está completamente dejado de la mano de Dios. Abandonado. Los gobiernos no lo arreglan. Siendo patrimonio de la humanidad, estamos Sí, hablando. Es lo un tienen todo tema tremendo, destrozado. con unas yeserías del estilo mudéjar puro, patrimonio de la Mira. humanidad. Pero ha habido muchas protestas, muchas cosas y no se han podido Pues la conseguir. verdad que sí que es una pena todo esto. Por cierto, acabamos de oír ahora mismo, por aquí debajo, el tren de alta velocidad que Vale, pasa vale. justamente debajo Sí, nuestra. Por el exacto. túnel pasa por debajo de este pueblo. Pues sí. Hoy vamos a, Sí. creo yo, José compañero y Miguel, que Exacto. vamos a tener unas experiencias brutales. Bueno, ahora Todos pues. los años las tenemos, ¿no? Pero es que cada año es nuevo. Entonces, por eso quiero que no los perdáis estos dos vídeos que vamos a hacer aquí Es. en Villanueva. Y bueno, y si os parece, vamos a empezar ya Vamos con a la cámara empezar, térmica sí. y José con Con el el sensor sensor electromagnético, magnético. ¿no? Haremos Hacemos un un recorrido por aquí, recorrido, ¿no? vamos a hacer un recorrido por aquí Por todo. y vamos Exacto. a ir por detrás de aquí al cementerio, para hacer ahí también un recorrido con la cámara térmica, sensor de electromagnético también, para ver Bueno, qué nivel las de cámara. A ver qué pirivos podemos también las captar, sacaremos ¿no? abajo. Dime. Las pirivos. Sí, la segunda, comentamos a los seguidores que vamos a hacer un pequeño intervalo después de hacer un recorrido por toda esta zona. Y la siguiente parte la haremos abajo del pueblo, que es más abajo, que esto estamos hablando, que es una zona alta. Nosotros estamos en una zona más alta y abajo está la zona donde Sí, vamos a hacer una segunda donde parte, conseguimos la psicofonía, ¿no? tres psicofonías Tres psicofonías en que unos años son hemos sacado psicofonías increíbles, muy buenas. increíbles. Y bueno, lo podéis ver que está en la Sí, página. la página Bueno, está, empezamos bueno, pues, Miguel. exacto, vamos a coger la Bueno, pues videocámara vamos y ya tomando, vamos a empezar. cojo el sensor, sí, Coge aquí. ya. Espera, tráeme la. Lo que sea el portacámaras. Portacámaras, José. La portacámaras. No. No, la otra, la otra. Ah, vale, La sí. otra. Bueno, vamos a Pues, ver. toma. Que tengo que coger la cámara, el portacámaras. Vale, Empezamos con vamos el a ver. dedo por Cogido aquí. el sensor. Vale. Vale, voy a. Llevas entonces la Sí. linterna. Y yo cojo ya el sensor. Esto no hace falta, ¿verdad? Vamos a ir para allá al cementerio. Sí, vamos a ir a Ah, recorrernos. esto lo hago acordado, ¿eh? Ah, sí. ¿Eso? La linterna. Vale. No. Bueno. ¿Vamos allá? Sí. Tener cuidado, compañeros, por Sí. aquí, que es un Por poco aquí peligroso. es bastante peligroso, pero bueno. Con Con precaución. cuidado, ¿eh? Sí, muy peligroso. Y Como podéis ver, despacito. es muy, muy peligroso. Despacito, pues se puede llegar. Sí. La cámara térmica, ¿qué tal va? Ya le he puesto en conexión. Ahora algo ha detectado, ¿eh? ¿Ha detectado algo ya? Sí. Vamos a ver. Espera. A ver.
está muy empedrado. Sí. Bueno, ahora entramos ya a lo que es el cementerio. ¿Qué es el cementerio? Bueno, ya están por ahí pasando los trenes. Bueno, estamos entrando ya a lo que es el cementerio. ¿Podéis ver aquí? Bueno. Mira, deja vuelto loco, mira, para allí. Exacto, mira, donde están precisamente las tumbas. Mira las tumbas, mira las tumbas allá, al fondo. Vamos a ir a la zona de las flores. Eso mucho no lo acerque, José, para un poco más eso para que no pille... ¿Lo ves? ¿No? Las zonas de las flores, tanto lleno de flores todo el resto. ¿Qué tal por ahí? Se ve una fuente de calor muy fuerte, pero un mar de... ¿Sabes lo que pasa? Que se acumula mucho calor en esta zona. Hay que entender que se acumula mucha... Enseguida. A ver, pasa un poco para la izquierda, he visto algo raro, como raro, redondo. No, simplemente es zonas de calor muy fuertes. Sí. Ahora, ahora. Mira, mira, mira. Oh, mira, 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 mira. Voy a detectarlo. Sí, pero le está costando, le está costando, Sí, sí, sí. Le está costando. A ver ahí. Como podemos ver aquí, aquí están los... lo que son las flores y todo. ¿Has oído un ruido raro? Sí. ¿Lo has oído? Algo extraño. Como un lamento o algo. Exacto. Como un lamento. No sé si es que vendría de lejos, pero es como un lamento. Hostia, que me estaba metiendo en el agujero tú. Y casi la mar. Ahora, José, aquí. Ahí, ahí. Es que ahí hay cinco enterramientos, ¿sí? Junto a la, junto al muro de la iglesia. Cinco enterramientos hay ahí. ¿Has visto? Mira, mira, ahí. Claro. Ahí se ve. Aquí hay cinco enterramientos, ahí. Pero mira, Ahí. Mira, estás algo ahí. Estate ahí un rato fijo que... Pero se ha quedado... No, se ha ido. Ahora, ahora. No. Ha pasado como de... Vamos allá al... Sí. A donde está lo de la sala de autopsias. Sí, a ver. Mira, mira, de José, cómo mira, le pita. Mira, mira. Aquí, aquí. Mira, 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 mira. Mira cómo le pita. Mira, mira. Es eso. Ya lo veo, ya lo veo. Es que está al máximo. Mira, ahí está. Míralo. Míralo. Este lo tiene al máximo. Entra, entra tú ahí, José. Y luego entro yo. Fíjate tú. Bueno, Ten cuidado con el techo, ¿eh? Sí. Mira, mira, mira cómo le... Sí. Le está marcando, ¿eh? Se ha quedado fijo, ¿eh? Buah. Míralo, mira. No, es que no se desmonta, ¿eh? No, 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 no se baja, ¿eh? No se baja del nivel máximo, ¿eh? El nivel máximo, lo podemos ver ahí. Sí, sí, sí. Nivel máximo, ahí se ve claramente. Sí. Fíjate. Sí. Casualidad, macho. Precisamente en la misma losa donde, bueno, se hacían las autopsias. Es que es así. Pues se ha quedado fijo. A ver, esto no es una tumba, esto es una sala de autopsias. Sí. A ver, aquí sí que cabría, ¿no? Los médicos que tendrían que hacerlo y eso. Sí, ¿eh? Perfectamente. Hombre, no es muy grande. No, pero para desenvolverse, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Pensaba que era más pequeño, fíjate. Sí. Algunos, mira, algunos compañeros, algunos compañeros del grupo, de otros grupos, nos decían que podía ser una tumba. No, esto es una sala de autopsias. Todos los pueblos antiguamente tenían sala de autopsias, José. Sí, no existía anatómicos. Entonces, bueno, vamos a bajar para abajo, José. Que está al máximo. Eso no baja, ¿eh? No baja, ¿eh? Bueno, creo que se ha quedado aquí nada raro. Claro, claro, nunca se sabe. Mira, en donde menos se lo esperas, ¿eh? Sí, sí. Vamos a mirar un poco aquí alrededor de las casas. ¿Alguna casa o qué? Claro. Vale. Exacto. Mira, otra vez ahí. Sí, qué caída ahí. Ese es el otro magnético, mira, mira. Exacto. ¿Hay marca algo? Está muy fijante dónde está, ¿eh? Que este sitio tiene su cosa, ¿eh? Uh-huh. Aquí parece que no hay nada, pero igual aquí tenemos unos 50 o 60 enterramientos en este pequeño terreno, ¿eh? Aunque la mayoría ya no tiene ni flores ni nada,
habrá unos 40 enterramientos por lo menos hay aquí. Da bastante respeto. Sí, la verdad que sí. Voy a bajar. Sí, sí, esto es más peligroso de lo que parece. Aquí te puedes romper la cabeza y todo lo que te haga falta. Ya, pues es que, ¿eh? Hay que tener mucho más cuidado. Sí. Sobre todo esta parte, ¿no? Es que hay que pensar que está todo esto reventado. Ah, sí, vamos a hacer alguna segunda casa esa y ahí acabamos la primera parte ya. Acabamos la primera parte ahí. Mira, parece que está marcando mucha temperatura, ¿verdad? Bueno, estará marcándole al compañero José. Estará marcando a él, ¿ok? Mira cuántas fuentes de calor hay por ahí. Está lleno de fuentes de calor. Pero bueno, de momento no hemos visto ninguna figura. Mira, la única, la de compañero. A ver aquí. José Luis. Cae, no hay trempa ni cartón. Aquí me marca fijo. Míralo, fíjate. ¿Has visto algo ahí? Como una figura. Te juro que para mí que era una figura. ¿Puedo más para acá? Mira, tiene contrafuertes fuertes, José. Vaya contrafuertes, Bueno, vamos a mirar esta casa y ya lo dejamos ya, pues. No, bajamos hacia abajo, Miguel. No, pero que tenemos aquí todas las cosas también. Claro, pues. Se coge, ¿eh? Ah, vale. Vamos a ir bajando hasta abajo ya y lo dejamos ya, abajo, sí. ¿Ha cogido la...? No, está abajo. Sube así. No, pero la... Falta la ventana. Tenemos todo ahí. Ya lo tengo yo. Sí. ¿Y el maletín pequeño? Está todo arriba. Pero eso para la segunda parte, que vendremos luego a buscarlo. Ahora lo que vamos a hacer es un barrido por las diferentes... Mira, que hay una habitación ahí. Allí, en la puerta aquella. Hay una... Vamos a mirar ahí. Mira, además, fíjate cómo lo capta la señal. ¡Uy! Ahí he visto algo, ¿eh? Quita. ¿Qué cojones? Ahí. ¿Ha captado algo ahí? No capta ahí algo, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Bueno, compañeros, a ver. Esta puerta es tremenda. Esta puerta tiene su historia, ¿eh? Mira cómo debajo. Sí. Dale, a ver. Sí, ahí enfrente. Mira, ahora, a ver, ahora. Puede ser que ahí son habitaciones antiguas, ¿eh? ¡Ay, Dios! Este pueblo está lleno de energía, tío. Sí. Pero mucha. Mira. Una pasada. Y alguna con muy mala leche, ¿eh? Porque una de las psicofonías que tenemos es la de fuera. Sí. Que además nos lo dijo con muy mala leche. En la misma, la casa que donde tenemos ahí... Donde vamos a hacer la psicofonía. Sí, mira. Mira cómo le marca a José. Buah, la tienes hasta los topes, ¿eh? Sí. Mira, que no ha quedado nada de esta casa, ¿eh? No ha quedado nada. Está completamente hundida. Aquí. Cuidado, que está el tejado muy mal, Bueno. Que está para caerse, ¿eh? Sí. Nada, vamos para abajo. No te metas ahí. Ahora. Eso es una fuente de calor. Míralo. Ahí se ve. A ver. ¿No lo ves ahí? Sí. Mira, se está moviendo. Sí, es una energía. ¿Qué será eso, ¿Qué tú? Cojones es eso? ¿Has visto cómo se mueve? Sí. Mira, cómo se mueve. A ver, es que no lo capto bien con la cámara. Ahí se ve. No se ve. Míralo. Ahí lo tienes. Ahí lo tenéis. Ahí lo podéis ver. Que es como una zona azul. Sí. Mira, se está moviendo, ¿eh? A ver. Es que normalmente no se quedan nunca fijos en un sitio. Eso es lo que te das cuenta de estas cosas.
Mira, mira, está andando ahora. Está mirando. Bueno. Sí, es como una energía, pero que mira, no tiene mira. Piernas. Es como una... como sin piernas, ¿no? Acércalo más. Ahí, ahí, sí. Es muy complicado. Es muy complicado. Además no lo tiene grabando. ¿Lo tiene grabando? Sí. Ah, vale. Entonces, si sale alguna cosilla, podría ser que se pueda ver. Bueno. ¿Has visto lo que como he hecho? ¿Lo has visto? ¿Eh? Mira, mira cómo le he marcado. Mira, 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 mira. Estamos hablando que estas casas tuvieron vida, tú, ¿eh? Tuvieron vida estas casas. Mira, mira. Qué pedazo de fuente de calor ha captado ahora mismo, tú. Espectacular, ¿eh? Brutal, ¿eh? ¿Te has fijado? Qué pedazo cantidad de energía hay ahí metida. Míralo. Sí, es impresionante, mira. Mira cómo le pita, José. Mira, es que lo tienes ahí, claro. Sí, sí. Mira cómo le pita, ahí lo tienes. Hay una cantidad de energía ahí, pero tremenda. Amigos, tremenda la energía que hay ahí dentro. Aquí estamos por las calles de lo que es el casco viejo de Villanueva de Jalón. Sube a la planta de arriba. Sí. Mira, mira, mira. Yo lo que pienso es una cosa, que la gente que vivía en este pueblo debía ser pequeña. Porque las puertas de entrada eran pequeñitas. Se ve que la estatura de las personas aumentó con los años, ¿eh? ¿Eh? La media española antigua era 1,60 y ahora es 1,70 y pico. Por supuesto, las puertas que podemos ver son puertas pequeñas, no son puertas grandes. Esta puede ser una de las puertas más grandes que hay de este pueblo. ¿Has visto? Ahí dentro. Es una ventanica que yo no sé para qué sería esa ventanica pequeña que hay ahí. No tengo ni idea. Vamos a ver, con un poco de miedo. No, está muy mal. Está todo derrumbado. Está un poco arriesgado. Es un poco arriesgado. ¿Vas aquí a donde las casas? Sí. Ya cortamos la primera parte. Sí, la primera parte la cortamos, que llevamos ya unos 20 minutos. Seguidamente continuaremos con la Spiribos. Iremos haciendo unas pequeñas batidas. Ahora. Bueno, aquí estamos en la casa donde normalmente tenemos todo colocado. ¿No lo ves ahí en blanco? ¿Qué es eso? Al fondo, vaya. Ah, es atrás, ¿verdad? Mira, mira, mira. Pero se va y viene, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Hay uno más allá. Más allá, mira, métete para allá adentro. Sí. Calla, calla. Ahí, es que hay dos habitaciones ahí, sí, ¿eh? Sí, sí. Tú sube para arriba, sube. Sí. No tengáis miedo, no está tan mal el techo de arriba, no está tan mal. De la planta primera, de la derecha. Hay una habitación aquí arriba. Cuidado, ¿eh? Es pequeña, ¿eh? La habitación es pequeña, pero vamos, está bien. ¿Cómo la ves? No, no, está la primera habitación. Hay una habitación aquí, la primera. Mira, mete el pito ahí. Ahí. Mira, no, míralo cómo le carga. Buah, yo lo que no entiendo es que no nos ha... Ah, mira. Bueno. Bueno. Esto es una leche. Sí, no, para arriba no, que está eso. Bueno, compañeros, cuidado, ¿eh? Bueno, vale, pues entonces, compañeros, aquí nos despedimos en la primera parte. Tomaremos un pequeño refrigerio. Y nada, pues nada, ya vale, que lo voy a cortar ya. Vale, pues se llora un poco y ya está. Pues nada, compañeros, lo cortamos ya. Y eso, en la próxima nos vemos en el segundo vídeo.